¿Y cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más a CM Games. El día de hoy tenemos un video más de Digimon Rearise. Y en el video de hoy estaremos haciendo más summons por Wanglong Monk. Como ya se está haciendo costumbre, pues, dentro del canal. Creo que es el quinto video de acá que hacemos summons, ¿no? Ni siquiera he recogido mis premios del Battle Park. Queden que creo que 350 rubíes, si no estoy mal. Entonces, pues van a alcanzar dos multis y por ahí algunos singles. En el remoto caso de que no vaya a salir en los multis, ojalá, y sí, de hecho, ojalá, o sea, el mejor escenario sería que saliera luego, para que me diera chance de poder intentar con Baldur, porque Baldur justamente se va el mismo día que Wanglong Mon, es decir, que ya el próximo domingo en la tarde, pues los dos desaparecen, ¿no? Y pues, quién sabe cuándo regresan, porque por lo menos en la japonesa no se han asomado, o sea. En la japonesa no ha regresado ni Wang ni Baldur y ya van casi para 6 meses justamente. Entonces, pues. Bueno, ya para 5 meses y medio, de hecho. No, serían. No, sí, 5 meses y medio. Ya van para 6. Ya van para 6 meses, justamente. Salió. Bueno, al menos Wang, perdón, que salió a inicios de año. Pero bueno. Vamos a estar tirando algunos multis. Dos multis. No sé si por ahí también tenga alguno de tickets que para tirar o algo así. El Diablomon pues no me vendría mal, pero pues al Diablomon me sirve de igual forma, o sea, si saco a este Wang, ¿no? Si no saco a Wang, honestamente ese Diablomon no haría mucha diferencia. O sea, ahorita ninguno de estos Digis hace mucha diferencia. De hecho, es la razón por la cual sigo tirando. Sí tengo para hacer un multi. Esa es la razón por la cual sigo tirando por Wang, porque, o sea, ni Baldur, con lo bueno que es, la verdad cambiará algo en mi equipo. O sea, en mi equipo no tengo forma de ataque. Incluso, o sea, equipos super mal equipados se me hacen difícil ganarle, incluso en la Normal League. Así que, pues a ver, ojo, tenemos círculo rojo. Se va a transformar, ok. Bien, 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 bien. Bueno, hay al menos un arco iris y hay varios naranjitas. Esperemos que esa transformación de Mecamón no haya sido la única y que por ahí pues se vaya. Voy a transformar algún orbecillo. Para que. Bueno, de preferencia, justamente el arco iris, ¿no? Para que ya sea. Que se transforme anunciado, justamente. Letras azules. Hay que estar al pendiente del pendiente de las letras. Andromón. Ok, letras normales. Naranja. Se va a quedar igual. Normal. A ver. Siguientes letras normales va a ser el mega común y corriente y metal Sidramon, que no lo sacamos en el video pasado justamente. O sea, los últimos 4 megas que me vienen a la cabeza, bueno, ya con eso obviamente, los últimos 4 megas que me vienen a la cabeza son 2 Rapemon y 2 metal Sidramon. O sea, en los últimos, ¿qué quieren? 600, 700 rubíes. 2 Rapemon y 2 Metal Sidramon. O sea, ¿qué tan probable es eso? No es mucho más fácil que saliera Wang. O sea, ya lo vimos justamente en el video pasado. Rapemon tiene casi un tercio de probabilidad de lo que tiene Wanglong Mon. Creo que tenían por ahí de 0.5, ¿no? Algo por el estilo. Sería el 0.186 de ¿cómo se llama? De que salgan en Ultimate. Y están justamente todos, ninguno varía. Y 0.31, sí, es casi 0.5. Y Wang tiene 1.5. Y es increíble que los 4 mismos digis hayan salido. Vamos a ver. Al menos no empezamos tan mal, fue un círculo rojo. Y parece que, ok, parece que tenemos otro círculo rojo. Se va a transformar un omeguita. No, ok. A ver, aquí sí vamos a tener que esperar a que haya una transformación, si no, va a valer todo. Y lo curioso es que, ¿cómo se llama? No ha salido ni una mariposa roja ni nada. Han salido puras azules y verdes. Bueno, ya con este multi justamente estaríamos llegando a los 5000. Este multi significan 5000 rubíes gastados sin un solo Feature Summon. Sin un solo Feature Summon, 5000. Bastante pesado. 25 multis, ¿no? Son prácticamente.
No se va a transformar. Nope. Nope. Y el último tampoco se va a transformar. Cinco mil. Ahora sí ya se cumplieron las 5000. Pues a ver, vamos a tirar un multi de. Vamos a tirar un multi de tickets. Y terminamos con 5 singles. A ver qué onda. Este sí lo voy a skipear. Digo, es muy difícil que en los tickets luego te llegue a salir algo. Más si no hay alguna animación. Entonces, skip luego, luego. Y pues bueno, vamos a tirar 5 singles en Wank. A ver si cae. Y si no, ya honestamente ya lo estaría dando. Si le soy sincero, ya lo estaría dando por perdido. Y de hecho, ya, o sea, ya estaría dando por perdido en sí el Battle Park en mi cuenta. Porque a lo mucho estaremos consiguiendo 2 multis para el fin de semana. A lo mucho. Y está todavía, me falta Wank, y pues, si saco Wank, pues le serviría también Baldur. ¿Sí? Si no, o sea, si ya al menos en la normal creo que no tendría problemas, pero para la Master no me sentiría tan ahí todavía. Tendría que tirar todavía por este, ¿cómo se llama? Por el Heavy Azul probablemente. Nada. ¿Cuántos singles nos quedan? Nos quedan 2. Vamos a ver. Nada tampoco. Nos va a quedar nada más este un multisumo. No, pues parece que valió. Pues no salió, 5000. Ya llevamos con esos 5, 5100 digirubíes. Y no cayó, no ha caído ni un solo feature summon. A ver, quería checar justamente eso de los últimos megas. Porque les digo que yo sepa más o menos esos últimos 4 han sido esos. Pero quiero ver si atrás de esos, cuáles megas han salido. Metal Sidramon, bueno, este, el chiquito, pues es un rookie, ¿no? Ese viene de huevo. Metal Sidramon, Pecmon, Sidramon y Atagaramon. O sea, esos últimos 4 en como 600, 700 de Yerubi, es increíble. O sea, los mismos, esos mismitos. Solarmon también es de huevo, el Betamon es de huevo. Tiranomon, pues probablemente sí lo saqué ahí. Pecmon no me sorprende. Creo que Pecmon y Bakemon también fueron en este mismo banner de One. Porque el Bakemon creo que viene de. Bueno, va a este Barbamon y según yo sí está ahí. O sea, hemos sacado 3 Pecmon. 3 Pecmon. Ni un solo Wanglongmon. Y en total, ¿cuántos megas son? Porque a ver, este me salió en el banner de Bancho Lily, que fue la última vez que saqué un feature. Sería, creo que el ¿cómo se llama? La Minerva esa de al lado también la saqué ahí cuando estaba yendo por Bancho Lily. Pero sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sí, no, 20.
20 megas que he sacado de relleno, justamente. Increíble. Pues bueno, aquí ya se lo va a hacer. Vamos a dejar este video hasta aquí, chicos. Espero les haya gustado. Ya saben que si les ha gustado el video, pues déjenme un muy buen like. Déjenme en los comentarios pues, cómo les ha ido a ustedes. Si pudieron sacar al DJ que estaban buscando esta semana, ya sea Wank, Baldur, Force, el Merciful Mode, no sé. Ya saben que de igual forma pues, les deseo mucha suerte. Espero que lo puedan conseguir. Y bueno, pues ya saben que si les gusta todo este tipo de contenido y si quieren estar al pendiente, pues suscríbanse y activen la campanita. Pueden apoyar al canal, ya saben, siendo miembros, tienen algunas ventajas y demás. Si no, pues también pueden compartir videos. Se los agradezco bastante. Pues nada, los estaría viendo en el siguiente video. Hasta la próxima.